Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy me gustaría jugar Primal Beast. 10 segundos remaining. He estado jugando últimamente este héroe, me parece muy bueno. Si eres de las personas que les gusta pelear constantemente, el Primal Beast es el héroe que tú quieres. Muy bueno en línea, se adapta a muchos tipos de juego. Transiciones de ítems complejas. El héroe es difícil, es de dificultad alta. Tiene muchas builds, diferentes formas de comprar ítems. Puedes jugarle... Tiene muchas opciones, no sé. Puedes jugarle auras, puedes jugarle a tanquear golpes con Crimson. Eso sería parte de las auras. Puedes jugarle con botas, por ejemplo. Puedes ir Face Boots, a veces puedes ir Arcane Boots. Arcane Boots te sirve de proyección para Lotus. Puedes jugar con daga. Es bien complejo. Puedes jugar urna pequeña y mover el juego. Muchas formas de armarse, diría yo. Entonces no puedo recomendarles una fase inicial en este momento. Más les voy a comentar sobre qué deberías de comprar dependiendo contra qué juegues. Por ejemplo, lo más básico, siempre hablo de esto, la lectura de líneas. Si tenemos una buena lectura de líneas, podríamos tranquilamente afrontar una línea más fácil, ¿no? Por ejemplo, según la lectura de líneas, esto es Blood Seeker HC, Queen medio, Techies 4, Lich 5 y Slardar offline. Entonces, yo podría comprar Magic. Proyecto Magic Wand, que no me parece tan malo. Tendría muchos stats. Posición 4 es Snap. Lo malo sería la regeneración de vida. Tienen bastante daño mágico. Me gustaría una capuchita de antimagia. Posteriormente ya veo si lo mejoro. Tengo dos héroes de mucho farmeo, Void y Storm. BKB no me parece malo. Magic. Vamos Magic Wand con 3 Iron Branch. Esta build es orientada a las peleas. En nivel 2 más o menos ya voy a estar intentando pelear. Tengo 6 stats a todo, ¿no? Slardar offlane, el Lich al final fue el 4, o creo que está abajo de pasadita, no se sabe. Siempre me traigo un tango después, ¿no? Parece que van a matar a Marcy. Sí, matarán. Al parecer mi tanguito va a demorar. Estoy pensando cuáles son mis ítems. Capucha de antimagia sí lo quiero de ley. Hay buen daño mágico del Techis, Lich y de la Queen. Lotus también me parece bueno, así que voy a jugar Arcane Boots. Si juego Lotus, juego Arcane Boots. Ya la BKB será mucho más adelante. ¿Cuál es la mejor habilidad en este momento? Creo que la segunda vendría a ser la mejor. Hablamos agro. Vamos a empezar a desgastar al enemigo. Y retomamos el farmeo, ¿no? Al final fue un Techi 5 y el Lich fue 4. No importa porque igual... ambos spamean poderes. El nivel clave para matar es el nivel 2. Posiblemente. Con el Snapfire, como estamos débiles, vamos a procurar jalar agro. Denegado Papu. Me denegaron el mago, me están desgastando. Más o menos estoy pensando qué es lo que podría comprar para la regeneración de vida. Hay una jugada muy interesante que puedo hacer, que sería... 3 mangos y esto, ¿no? Anillo de regeneración pequeño para la línea. Nivel 2 puedo matar acá al Blood. Estoy marcando el snap para matar al Blood. A la primera que se acerca a mí lo matamos. No te explico lo de los mangos. Techies nivel 2. Snap nivel 1. Blood nivel 2. Muchos enemigos débiles. No importa si no lo mato. Lo estoy desgastando. Vamos a dejar este mago porque hay 3 creeps acá. Estoy comprando esto por la regeneración de vida. Los mangos cada uno me da 0.6 de regeneración y se acumula. Y el anillo de regeneración me da 1.25. Entonces suma bastante, ¿no? Ahora puedo matar al Blood otra vez. Bueno, lo puedo matar, mejor dicho. Dependiendo qué tanto avance. Mira cómo me regenero la vida. 9.9 por el aura del triple de la bandera. Galleta, ya saben cómo son la gente. Mucha descoordinación. Punto más a segunda. Sin miedo al éxito le pegamos nomás al Blood Seeker. Sí puedo volver. Nada, yo no voy a meterme ahí. Mi siguiente compra son unas botas. Seguimos con bastante regeneración de vida. No importa, me voy a comer el daño. Porque quiero ese creep, ¿no? De la banderita. Hasta ahora la ayuda de Snapfire en la línea fue nulo. Estas botitas las voy a transformar en Arcane Boots. Porque voy a buscar Lotus Orb más adelante. Bajamos Iron Branch. Para colocarnos botas. Este courier se coloca aquí. Mucha velocidad del Blood. Vamos a golpearlo. Gasté mi primera antes de que me silencie. Acá podemos matar al Blood. Si el snap hace bien las cosas, podría yo matar. Un tanguito para mí. Mi siguiente punto va a ser en mi tercera habilidad porque me va a ayudar contra el Blood. Ok, no salió nada, pero lo desgastamos. Tercera habilidad, me va a servir aquí. Usé un mango así que perdí 0.6 de regeneración de vida. Uno tiene que darse cuenta en la línea cuando tu aliado está como que al mismo nivel que tú, ¿no? Me refiero a que si tiene la misma idea de juego. Y en este caso es un rotundo no. La abuela está completamente en otra partida. No entiende lo que tiene que hacer, entonces no intento confiar tanto en los snaps. Sería bueno que me dé la cura. Esta tercera habilidad es armadura para mí y daño. También lenteo a mi enemigo. Lo único que intenté hacer ahí fue farmearme toda la wave de creeps, pero la stab no entendió eso. Él pensó que quería matar, tampoco se hace el pull del costado. Claramente es una línea muy difícil en la cual no he podido abusar. La tercera me da la armadura que necesito contra él. Blood Seeker. No tengo nada más. La línea se ha pushado. Y si la snap no la pulea, yo la voy a pulear. Porque si la línea está aquí, es muy difícil matar. Mi siguiente compra es capucha antimagia. Ese Blood puede morir, bro. No. Puta, me ayudó el snap, weón. Igual creo que... Ah, no, sí aguanto. El golpe del Techis lo puedo aguantar. Uno al menos. Ya, aguantamos. Normalmente el slow es muy bueno contra el Primal. Cualquier habilidad que te letee te complica un poco el juego. Y en este juego hay 5 horas que lentean. El Slardar restonea y su segunda también lentea. Queen of Pain medio. El Techis también me está medio molestando. Tal vez pueda matarlo aquí. Tal vez, no lo sé. Voy a ganar la experiencia de este script. Porque creo que no llego a formearme ninguno. Ah, no, sí llego a este, no le pegaron. Puta madre, me fui, huevón. Abajo parece que han perdido feo la línea. Han hecho un pull. ¡Oh, te PAP, concha de tu madre! ¡Ah, man! Están todos con poca vida, ¿no ves tu mapa? Estamos en Perú, ¿no? Ni siquiera se tiene que decir. Acá no puedo matar porque la línea está muy avanzada. Entonces la farmeo. Voy a mutear al Void. Blood Seeker nivel 4. El Snap ya está empezando a pulear. El Storm se está moviendo a top. Ese Blood podría morir. Grito y segunda habilidad. Cargas de Magic. Y con fe sobrevivimos. Con mucha fe. Sí. En vez de irme a la base, voy a bajar un Iron Branch y voy a comprar este otro nivel de regeneración. Este me cura más. Es difícil para nosotros matar a la Queen aquí. A menos que blinkee. Aunque me están viendo por el Blood, ya no me están viendo. Blood nivel 5, podríamos matar aquí al Blood. Si el Storm viene, lo matamos. Se fue. Ya, puedo sacar mi nivel 6 también. En un momento saco mi nivel 6. Solo necesito un creep y creo que puedo matar al Blood. Ni que se acerque. Ya lo sacó. Ay, ay, aguanta. Quería hacerle un poco más de daño. Creo que no debí usar mi segunda, pero no importa. Bien. El Techis me va a molestar mucho. Es molesto contra mi héroe. Abajo el Slardar está muy fuerte. Medio... complicado matar. Voy a continuar en top lane. Estoy pensando mis ítems en este juego y también yo soy el que debe ir adelante. Ese caballito me sirve a mí. Bueno, ya lo tomaron. Abajo ya pusharon. Yo también debería hacer lo mismo. Claramente el Techis es bueno contra mi héroe. Estoy pensando cuál va a ser mi siguiente compra y me parece que Lotus es la siguiente compra. Yo sé que hay mucho daño mágico, pero BKB no lo es todo. La BKB me ayuda a tomar una pelea cada cierto tiempo. Si juego con ítems pequeños puedo tomar muchas peleas. Pequeñas peleas. Por eso juego con ítems pequeños. Puedo hacer más con menos. Ahora mi TP está en cooldown y tengo que fijarme en el minimapa para ver con qué kills o con qué peleas puedo conectar. Lo bueno de las Arcane Boots es que me proporcionan buena cantidad de mana para poder spamear mis habilidades. Farmear. Y como les comentaba de los ítems pequeños, vamos a sacar uno de estos. Para velocidad de movimiento. Y voy a empezar a farmear más campamentos. Estos dos, por ejemplo. Farmeamos dos campamentos. El Primal es una máquina de farmeo. Si te conoces bien los tiempos. Así que voy a stackear esto. ¿Qué nivel tiene el Lich? Da 7. Ya. No voy a ir por el Lich porque no lo voy a matar. Vamos a bajar esto. Y estoy al pendiente de mi minimapa, a ver con quién me encuentro. Parece que el Lich tiene visión de acá. Parece. Lich tiene muchos niveles ahorita. Estoy viendo mi minimapa para ver dónde puedo ir. Mientras tanto, hago presión en las líneas, empujando estas líneas. Así me las farmeo y continúo pensando cuál va a ser mi siguiente jugada. Slardar con daga, ya me morí. 4 héroes acá, posible ward en este lado. Estas cosas son importantes. Este es el peor ítem para mí, pero ya que chucho. No me sirve pues mucho. Slardar daga, significa que van a jugar a proponer. Mi TP siempre lo voy a tener que dejar listo. Siempre, siempre. Porque ahorita van a saltarle a alguien y es una ellos ven una oportunidad para matar y yo veo una oportunidad para responder y castigar. No voy a hacer nada todavía, porque ellos tienen cómo contestar. Recuerden que el slow es bueno contra el primal y tienen muchos héroes que lentean. Todavía no estoy listo para pararme adelante. Necesito más tiempo. Y no es que voy a estar farmeando nada más. Voy a estar presionando una línea al menos. Si la del medio está ocupada, presiono la de top. Este Lich está muy adelantado y lo puedo matar. Vamos a comprar este ítem de armadura. Me sirve contra los golpes de Slardar y Blood Seeker. El TP lo tenemos listo. Vamos a maxear primera y segunda. Continuamos con la presión en esta línea. Storm matando al Blood. Yo voy a empujar esto. Listo. ¿Qué pasa si el offlaner enemigo, como el Slardar, compra una daga tan temprana y no consigue ningún kill? Se va a estancar. No va a conseguir más ítems si es que no mata. Aquí puede morir el Slardar, creo, ¿no? Pero estoy seguro que tienen visión. ¿Recuerdan que me mataron? Mataron aquí. Ellos tienen visión acá, por eso es que se sienten tan seguros de jugar ahí. Y esto yo lo sé, así que no voy a ir. Pero la Marcy, por ejemplo, no sabe esto y la Marcy va a morir. Que se muera, ¿no? Es un support y al final no voy a malograr mi juego porque otro tomó una mala decisión. Ahora, yo sé que todos están aquí. Yo voy a jugar aquí, en el medio, porque mira, tengo un sentry acá y me está dando la seguridad de que no hay visión, ¿no? Y puedo esperar a alguien que venga aquí al medio, ¿no? Por ejemplo, el Storm está esperando a alguien y yo también. Pero los dos no podemos esperar, pues. Aguantamos nomás lo que podemos. Bien, buena respuesta. Uy, la puntita le cayó al Slardar. Es una partida muy difícil para mí, pero no es imposible. Más o menos ya se han dado cuenta, ¿no? Sí aguanto, me hacen buen daño si me focusean, pero aún no estoy listo. Acá hay buena plata para mí, la voy a tomar al tope. Buenísimo, le quiero dar mano al Storm, aunque tiene regeneración. Estamos cerca de nuestra Lotus. Ya tenemos Lotus. Vamos a vender un par de Iron Branch. Vamos a desarmar esto. Vamos a usar esto. Lotus Orb contra la reducción de armadura de Slardar. Entre otras cosas más. Disipo. La armadura me sirve. Lich está aquí. Lo estoy viendo. Y acá tengo un Sentry. Que posiblemente ya han guardeado ellos. Así que... ¿Qué tan bueno es esto? ¡A la mierda! Bien. Normal. Aguanto. Snap no tiene ulti. Son dos supports. Nah. Con dos supports no puedo jugar. Me está viendo el Blood. Por eso tuve que ponerme la Lotus. Para disipar el ulti del Slardar. Recuerden que ellos tienen visión acá. Tenemos que jugar con calma. Porque tengo un Storm y tengo un Void. Ambos héroes son de farmeo. Esta Queen puede morir si el Storm tepea. Está muy avanzada. Yo solo no la mato. Necesito el Storm. Ya tepeó el Storm. Y el Storm se huevea y no la silencia. ¿Qué puedo hacer, pescadocito? Estoy haciendo yo mi trabajo. Ahí sé dónde está. Hoy no está acá. Ah, se fue, pues. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo insulto? ¿Por qué lo voy a insultar? A ver, continuamos pensando qué más podríamos sacar. La velocidad de movimiento es un factor importante para nosotros. Vamos a contestar con esta pelea de acá. Recuerden que ya estamos listos para pelear. Ellos tienen buen control mágico. Por eso tengo mi capucha antimagia. Y también tienen buen daño físico. Me lentean. Y para eso es la Lotus. Entonces mi héroe ya está listo para pelear. Ponerme solamente a farmear no es una buena idea. Así que también estoy atento a las peleas. Mejoramos el talento para más daño a mi primera. Es demasiado daño. Ahora, estoy viendo que las peleas son muy lentas. Voy a ir por una Travel. La velocidad de movimiento es muy buena para el Primal Beast. La segunda termina golpeando más. Ah, no hay nada bueno. Esto sería bueno. Sí, esto es bueno para mí. Me da mano. Estoy empujando líneas que en teoría son peligrosas, ¿no? Ya. Adiós. Bien. ¿Por qué Slardar saltó de la nada? Es porque posiblemente tenga guaracá. Muy posiblemente. Recuerda, los enemigos siempre van a jugar en lugares donde ellos tienen visión. Donde ellos se sientan seguros es porque tienen visión. Entonces... o de guardeamos o ignoramos. Yo voy a ignorar. Ajá, un Techies medianamente avanzado. Lado derecho de guardeado, lado izquierdo guardeado. Entonces puedo atacar por el lado derecho. Bien. No se espera un ataque del lado derecho. Se siente seguro por su guarda del lado izquierdo. Asu, no tengo cómo llegar a él. Es imposible. Normal. Puedo farmear este campamento. Uy, la Marcy me da más velocidad todavía. Tengo que esperar a este huevonazo. Ay, ay. Según los objetivos del Dota, tenemos que tomar la tier 1 de abajo. Y según el minimapa me dice de que Slardar está acá y Lich está aquí. Por lo tanto, nadie va a defender abajo. Y puedo matar a Slardar en este lado. O al menos lo puedo intentar. Ting, galletazo y TP. Adiós. Recuerda que el que estonea es el Slardar y lo volamos primero. Entonces con esto te das cuenta de que ya hemos trabajado los 5 horas del juego. Tal vez no seamos inmortales, pero ya estamos cómodos. Ya no fue la etapa inicial del juego en donde con 2 héroes me matan. Ya no. Ya estoy lo suficientemente fuerte. Ya tengo los ítems que necesito y necesito trabajar con eso. Necesito aprovecharlos. Y también necesito aprovechar la visión. Si el lado izquierdo está guardado, el enemigo, y mi lado derecho está guardado, yo juego del lado derecho, ¿no? No tiene sentido jugar del lado izquierdo. Ahora tengo que trabajar en los siguientes ítems, porque así como yo estoy creciendo en ítems, mis aliados, mis enemigos también. Lich es muy avanzado, pero está en tier 2. Si avanza un poco más... no importa, no tengo prisa de matar a un Techies, pero sí de limpiar y empujar la wave de creeps. Reducción de cooldown a mi segunda. Aquí hay una pelea, voy a conectar con esta pelea. Recuerden que aquí hay 2 enemigos porque he molestado. Y si aquí hay 2 enemigos, aquí a lo mucho van a haber 3. Yo sé que aquí está guardado, pero con todos los huevos subimos. ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque aquí se mostraron 2. Es más, tepeó el Slardar. Y ahora tenemos el control de este lado y de este lado. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Empujando la línea. Y defendiendo los wards. Porque el enemigo está forzado a retroceder. Acá puedo matar, pero necesito de alguien más que venga. Ya bien, están en smoke. Vamos yo primero adelante. ¿Necesité una BKB para ganar este juego? No, no la necesito. Puedo trabajar con estos ítems. Contra la magia, mi capucha de antimagia. Contra el daño físico, mi Lotus. Contra spells negativos, mi Lotus también. Y complementamos con ítems pequeños. 3200 de oro. El Slardar ya rompió sus ítems. Creo que voy a morir, no. No. La madre me la hicieron, weón. Mata, voy. ¡Trono! ¡Trono! ¡Vete, huevonazo! Pero el juego como que empieza a avanzar, ¿no? Los enemigos sacan niveles, sacan ítems. Es medio complejo. Entonces ya para asegurar al 100% la partida, ya ocupamos BKBs. Caballero nomás. Porque los enemigos también sacan BKB. Dire structures are fortified. Radiant structures. No hay nada mejor, no hay nada mejor. Con el ulti también se puede farmear. Tiene muy bajo cooldown. Tiene eso el later del Storm. Es una partida graciosita, ¿no? Una partida graciosita. Posiblemente le suba un poco más el nivel a las guías. O sea, me refiero a que busquen medallas más altas. O fácil me vaya una más baja o conserve la misma medalla pero con otra posición. Adiós. Esto por ejemplo está un poco mal de que el Storm juegue solo en una línea opuesta a la nuestra, porque es muy fácil de matar. Cualquiera que esté cerca lo va a matar. Y como es la base del enemigo, se van a juntar y lo van a matar. Nunca es bueno farmear en líneas tan alejadas. Ah, recuerden que el Slardar tuvo un buen inicio de partida y se compró su daga y todo. Ya pues, y se acuerdan que les dije, si el Slardar no consigue kills o no propone peleas, se va a estancar. Ya pues, eso pasó. Le llegó al pincho. Sacó una daga muy temprana, le llegó al pincho y perdió pues. Bueno, no perdió, simplemente pues dejó de jugar, ¿no? Porque qué sé yo, su equipo tal vez no hizo lo que él quería, ¿no? ¡Voy! Puta, gracias, voy. Puta que no sé si el Void me salvó. Este huevonazo me ha matado. No tenía que hacer eso. Me comí las minas del Techies, todos los rebotes del ulti del Lich. Ni siquiera pude activar nada, porque el Techies tiene shard. Su shard estonea. Pero ya, qué chucha. Y eso, ¿no? Yo en lo personal no recomiendo sacar una daga tan temprana, porque recuerda que tu gente no te va a seguir el paso, pues. Recuerda que estamos en una medalla medianamente baja. La gente no piensa siempre en pelear, piensa más en farmear. Y eso también tú tienes que entenderlo, ¿no? Y saber con quién jugar. Por ejemplo, si yo fuera el Slardar, estaría jugando con mis supports, ¿no? Porque el Techies es un héroe que hace mucho daño. El Lich es un héroe que hace mucho daño. Pero él está jugando, no sé qué hizo, creo que estaba jugando solo. Y solo no mata a nadie, pues. Es difícil que mate solo en este juego. Ahorita yo estoy haciendo algo malo, ¿no? Que es farmear en una línea opuesta donde están todos mis aliados. Pero me doy cuenta rápido de esto y vuelvo al medio, donde es más fácil para mis aliados conectar con algún objetivo. Me meto con mi casa nomás porque no tengo nada que hacer. Ya nos sangramos ya. Mi tercera me sirve. El Blood se muere. La Lotus fue muy buena. Ya está muerta la Mars. Jugar offlane no es fácil, jugar offlane es complicado. Porque el detalle es que tal vez tú pienses o tengas la idea de que offlane simplemente es farmear, o simplemente es pelear. Pero es muy difícil armar una pelea de 5 con personas que tú no conoces. Muy, muy difícil. Aparte hay muchas variantes de héroes, porque no puedes pelear con todos los héroes. Hay muchas variantes porque a veces tu medio tiene un héroe más activo o uno más de farmeo, o tu HC tiene un héroe no muy bueno en juego largo, cosas así. Es tiene muchas variantes. Es medianamente complicado llegar a una conclusión. Pero al final todas esas dudas se van a ir con práctica. Yo con práctica entiendo lo que tengo que hacer con mi héroe, la transición de ítems, con quién debo jugar, a quién debo saltar, en dónde debo farmear, en dónde debo pushear. Todas esas cosas, ¿no? Y mantengo siempre una actitud muy calmada porque siempre intento, antes de estresarme o decir cualquier otra cosa, ¿qué debería hacer acá? ¿Cómo debería afrontar esto? Entonces siempre intento responder eso en cada una de las partidas en donde se me complica mucho. Y cuando ya con el tiempo pues llegas a una conclusión, aprendes y en algún momento se va a repetir algo parecido y vas a poder afrontar mejor esa situación. Simplemente es así. Y no solamente funciona en Dota, ¿no? Y eso es todo. Espero les haya gustado esta guía intermedia con Primal Beast Offlane. No puedo decirles que esos ítems siempre van en su partida, porque ya les dije que tiene muchas variantes y es un héroe muy complicado. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.